Señor, ¿podríamos revisar esa cámara para ver si encontramos alguna pista? ¡No! ¿Qué pista? Yo creo que lo mejor es dejar el pasado en lo pasado. A ver. El señor dice que el sistema eléctrico de su casa era casi nuevo. El señor no fuma. Entonces, se puede entender como una represalia, ¿no? ¡No! Él es completamente bueno, he's perfect. No, en eso tiene razón la tía. Hamilton no tiene amigos, buen tipo, ¿eh? Sí tengo enemigos. Enemigos del pasado. Sí, sí pudo haber sido una venganza. ¡No! ¡Saca ese sentimiento negativo! ¡Sácalo de mí! No. Si entonces hay una persona que pudo hacer eso, hay que ir a buscarla. ¡Vámonos de Ramona! ¡No! ¡Ella ya no es la presidenta! ¡Ya no es más! ¡Ya no es la presidenta! ¡Leti, pero te tienen los registros de la cámara de seguridad! ¡Uy, verdad, Hamilton! Uy, lo siento mucho por tu casita que se ha quemado. Tu ropa también, ¿no? Pero no te preocupes, ya vamos a encontrar al culpable. Sí, vamos a encontrarlo. ¿Sabes qué? Siempre que vienes a esta casa, traes desgracias tú. Oye, pero yo no he sido. Ella ha sido solita. No, yo creo que mejor vas con Yulicha. Sí, aléjate. Lárgate de mi vista. Ya, no te quiero ver. Conste que yo no he sido. Después no me vengan a cobrar, que no sé qué cosa, que se me logró por mi culpa. Susa y triste. Ma, por favor, cópiala. Ya, no te voy a dejar sola. Ya, déjame. Ya, déjame. Estoy bien. Ay, don Jami, qué bueno que recapacita y viene a reconciliarse. ¿Qué haces aquí? Go away, no vas a encontrar. Leticia, ¿incendiaste mi casa? Oye, ¿qué te has creído de venir a acusar a mi mamá así, ah? Te hice una pregunta. Mi señora sería incapaz, don Jami. Leticia, contesta. Vete. Contesta. ¡Vete! ¿Incendiaste mi casa sí o no? ¡Yes! Incendié tu casa, ¿qué me vas a hacer? Mi señora Leticia ha tomado mucho, está borracha, no le haga caso. Era tu cumpleaños y yo me disfracé de Marilyn Monroe. Para cumplir su fantasía, porque lo amo. Lo amaba y no se lo merecía. Tal vez por eso, el destino hizo que la velita de cumpleaños colapse y de pronto... Ya, mamá, no hables más, por favor. Everywhere. ¡Ay, está poseída! ¡Ese trago barato la tiene loca! ¿Cómo le va a hacer caso? Bueno, está claro que se trata de un accidente. Que todo este tiempo me mintió. Mira, Hamilton, vamos a encontrar la manera de pagarte todo. Yo justo he empezado a trabajar. Princess, please. Tú no vas a hacer nada y menos sentir culpa por ese traidor. Me voy porque estoy a punto de dejar de ser un caballero. ¡Ay, no! ¡Ay, compadre, pero no! ¿Nos puede demandar?